Mexicana presenta Intimidades con Jaime Lerter. Gracias, bienvenidos a Intimidades. Hoy está acá todo Lima, Cono Norte y Cono Sur. Ellos se desviven por hacer coreografías y son por el Cono Norte. Y aplausos para ellos, Nicolás Fabio Gino, aplausos fuertes para ellos, vamos, con ganas. Elizabeth, John y Harbert están por el Cono Sur, aplausos fuertes para ellos. Estos señores van a ser más que las elecciones municipales, más que una contienda cualquiera. El Circo de los Leones se queda, chicos, acá, o chicos, acá se van a sacar la mugre. Y como ustedes han venido a ver baile de frente, voy a decirles que van a conquistar esta copa. Esta copa, ustedes van a ser los jurados y Paco Ferrer, transformista, asesor de Susy Díaz, y Benjamín Moscoso, coreógrafo de este canal, van a ser parte del jurado. Gracias, gracias. Junto con ustedes, que traerán esta copa que dice a quien convirtió el swing en arte, al ritmo de Intimidades. Empezamos esto sin más ni más, porque ustedes han venido a ver baile, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces empieza. ¿Quién empieza? Cono Sur, Elizabeth, las damas son primeros, ¿verdad que sí? Las damas son primero. Latin Reggae, el Latin Reggae de Elizabeth del Cono Sur. Bailan Verónica y Melissa. La música es de JJ Joe. Ahí está la música, luces, paren, humo y todo el mundo. Siéntate, Lisa. ¡Bravo, bravo! ¿Verdad que estás fuerte? ¿Estás fuerte, ¿eh? ¿Ah? Me tenía preocupado, Marco, porque tenías a la morena acá acostado que te pasaba la mano, ¿ah? ¿Qué has sentido, hermano? Tú también te ves con cabieses, creo, ¿no? Te veo tocayo conmigo. Ahí estamos. ¿Qué se siente estar tan cerca la bailarina, hermano? Nervios, ¿ah? Nervios, sí, ¿no? Pero está bonito, ¿verdad? Sí. ¡Aplausos! Ha sido, pues, el Cono Sur, nada menos. Entonces, ¿qué opinan los del Cono Norte? Más o menos eso. ¿Se les van para el norte a ustedes? Tiene que venir acá. ¿Quién va a ir entonces? ¿Fabio, verdad que sí? ¿O Nicolás? ¿Quién va a mostrar? No, el que está programado para seguir, para ver cómo son los del Cono Norte. ¿Quién viene? ¿Nicolás o Fabio? Nicolás, ¿verdad? ¿O el Nuyán? ¿De quién es el Nuyán? De Fabio, pues, ¿no es cierto? Pero un momentito,
¿Lo vamos a ver ahora? No, naranja, lo vemos. ¿Ah? Pero puede hablar mis bailarines. ¿Puedo hablar tu bailarines? Sí. Va a hablar tu bailarines, siempre está bien, pero lo hacemos todo después de la pausa, ¿qué les parece? Inmediatamente, ya volvemos después de la pausa. Elizabeth se le está despegando, despégatelo mamita, pégatelo bonito así, Pet. Elizabeth es la coreógrafa, la responsable de la coreografía que acabamos de ver de Latin Reggae, un aplauso fuerte para ella, ¿no? Yo te voy a dar un besito también. Qué rico, qué rico. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Mucho tiempo han trabajado con esto? No, recién hemos comenzado a hacer esa coreografía y estamos haciendo otras. ¿Y esas, esos bodies, eso, qué, cómo se llama, bodies se llama? Sí, y ese es balón, ¿eh? ¿Cómo? Bien sensual, digo, bien sensual. Así tenemos que ser las mujeres. ¿Ah? Así tenemos que ser las mujeres. Así de, ¿y qué pasa si los hombres salen así? ¿Qué pasa? ¿Está mal que los hombres salgan sensualones? ¿Ah? No sé. Este, ¿se ponen o no se ponen sostén debajo de eso? Una pregunta curiosa. ¿Quieres darlo? A ver. No. ¿Lo vas a mostrar? No, no, no. No te mandes si no lo vas a hacer. ¿Ah? Bueno, bueno, ¿tú qué piensas tú? Hay una coreografía, hay un trabajo de los del Cono Sur y hay unos del Cono Norte, ¿no? ¿Tú cómo defenderías lo tuyo o qué piensas primero de la gente del Cono Norte? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué piensas de los del Cono Norte, a ver, como coreógrafos? Todavía no los he visto bailando y... ¿Pero qué has oído hablar? ¿Piensas algo? ¿Te han chismeado? Ah, ¿te han... ya sí me han chismoseado? Eso, eso quiero que me comentes, pues. Ya no me quieres enseñar el sostén, no me quieres contar. Cuéntame algo, ¿cómo es el asunto? A ver, Dios. ¿Cómo es? No, dicen que no son barullo, no son... La gente no es caliente ahí, en Cono Norte no lo es. Le falta pilas. En cambio, pilas. Cono Sur, la gente es más alegre, más... ¿No? La gente del sur... Tú vas al sur, te quedas ahí. Bueno. Quiero ver, me quiero ver. Aquí. Ah, te quiero ver, te quiero ver. Bueno, acá, bueno, el Cono Norte... El Cono Norte está un poco accidentado, ¿no? Porque Nicolás es miope y astigmata. Fabio sufre los riñones y Gino está con el pie enyesado. Pero así todos han venido a demostrar que tienen clase, que tienen punche. Claro, claro, claro. Y vamos a ver representando al Cono Norte, al grupo New Young, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? New Young. Bueno. A ver, otra vez, repeat, what's again? New Young. One small piece. Repeat, one more. ¿Cómo se llama, mamá? ¡New Young! ¡Con ustedes, New Young! ¡Vamos!
¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos fuertes! Las mujeres son siempre bien analíticas, las mujeres por eso son generadoras del chisme, porque observan y miran, ¿no? Lubi, ¿verdad que sí? ¿Son o no son así las mujeres? Allí está sentada una mujer que es Elizabeth, que representa al Cono Sur, y yo le he visto durante la coreografía que mirabas, Elizabeth, mirabas con una cara a la gente, los has mirado detenidamente, los has analizado de pies a cabeza. ¿Qué pasa? ¿No te gustaban? Me gustan algunos pasos, sí, pero... Se han equivocado, ¿no? Lo último y... No sé, parecen payasitos, no me gusta. Si van a hacer eso, que se vayan al circo. No, que se vayan. Si van a hacer esas piruetas, si van a cantar, sea acróbata, vete al circo. ¿Ya? Por favor. No, mira. A ver. En una fiesta, vas a ir. Vas a bailar con tu pareja. ¿Vas a bailar así? ¿Así vas a bailar? No, ¡Dios mío! Es una coreografía. Pero también ve, la gente ve para sacar cómo bailar. Si uno hace una coreografía, también tiene que dar la opción de que esa persona... A ver, déjenle hablar a Elizabeth. De que esa persona también vea para que pueda bailar. Porque si nosotros hacemos coreografía, es para que la gente que no sabe, aprenda. Y vaya a una fiesta y lo baile bien. Que bailando sensual, no, pero por aquí o por allá. No, bailar sensual, nosotros somos mujeres. Por eso te digo. Ustedes no, a menos que sea sensual. Mira, te vas a decir, baila así, me te agarras, te para. Y te vamos a bailar. Ay, bailando contigo, me das una patada ahí, ¿cómo quedo? Dios mío, acomódate bien, huevacito. A ver. John, ¿a ti también te ha parecido lo mismo que Elisa? No, me parece muy bien porque está más marcada la coreografía, no tiene oído muy bien. Y además miran el piso. ¿Qué fue saludar tú recién, pupilo? ¿Yo recién? ¿Es tu pupilo? Mire, tres meses tengo más tiempo que tú. A ver, ¿cuánto tiempo tienes? Nueve. ¡Demuéstralo! ¡Baila! Le dice que baila sobre tierra este hombre. Yo te bailo techno, te bailo rap. Ya, pero bailame rap, un ratito. Bueno, un buen bailarín baila de todo. Claro, no solo música, reggae o lo que sea, baila de todo. O sea, para ti ellos no han bailado, han hecho piruetas, sí, han hecho cosas así. Se ven al circo, ahí sí. Bueno, eso dice Elizabeth, que es el Cono Sur. ¿Ustedes qué opinan ahora del trabajo de la gente de Elizabeth, las Treche? Que muy cuadrado. En primer lugar, el reggae es un estilo donde entra variedad de pasos, es más movible, es parecido con el ambiente. Ponte el micro. Sí. Como el ambiente, ¿no? Que tiene que ser algo... ¿El ambiente tiene que ver con las discotecas de ambiente? Claro. No digo todo. ¿Tiene que ver mucho? No. Por ahí ustedes saben algo de eso, ¿no? No tiene que ver nada. ¿No? Música de ambiente ecológico. ¿Qué cosa te pasa? Hay que actualizarse, ¿no? Es que me da rabia que hablen de que no. Si no saben. Ya, pero no te excites, no te alteres. Entonces tú estás criticando también el trabajo de Elizabeth, te ha parecido muy cuadrado. Muy cuadrado. A mí me parece. No cuadrada, sino curvilínea. Las señoritas estaban muy bien. En ese aspecto, quizás, no caritas, cuerpito, no falta, ¿no? Que no es necesario tener eso. Hay gente muy gorda que baila muy bien. ¿Ah, sí? Claro, que tiene sabor y swing. ¿Estás de acuerdo tú, Elizabeth, en esa parte también, no? Esa parte sí. Lo del circo no te ha gustado. No, el John circo no me está retando también ahora, ya vieron bailar los del norte, los del Cono Sur. John, tú quieres hacer un reto. ¿Cómo vas a hacer ese reto? ¿Qué van a bailar? Una coreografía, un mambo. Vamos a verlo. Usted también lo va a ver en casa, pero lo va a ver después de la pausa. ¡Ya viene el Cono Sur!
John, tú siéntate arriba, John, tú arriba. Tú a tu sitio. Oye, ¿esto de las parejas de A3 funciona? ¿Quién es con quién ahí? John, tú o John con... ¿Cómo es? Yesenia, César y John. ¿Cómo es? ¿Quién con quién? ¿Cómo es la cosa? John con César, Yesenia... Ah. Estoy enamorado. ¿Y tú estás celoso de quién? No, de nadie, somos amigos. Pues no, no me van a dejar mentir, yo no quiero ser irrespetuoso, pero hay todo un chisme, se habla de que los coreógrafos, los bailarines en este país... se dice... ¡Buse! No se habla. ¿Ah? No tiene nada que ver con eso. John se ve con Soledad, dice que no tiene que ver nada. Está bien, pues, Manuela. Muy bien. ¿Qué les ha parecido entonces, Fabio? ¿Te llegó al...? Me llegó al... Sí. Al sex. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasa? Está descuadrado, Pete. No levanta la mirada. No mira. No mira. No tiene tanta postura. La falta de equilibrio. La falta de coordinación. Yo puedo hacer un giro mejor que tú. ¿Habéis visto la coreografía? ¿Habéis visto la coreografía? ¿En la coreografía? ¿En la coreografía? ¿No la habéis hecho en la coreografía? ¿En la coreografía? No, ¿en la coreografía? ¿En la coreografía? ¿O giras o te vas a la... Te aconseja el hombre. Pero tú debes de aceptar la realidad. ¿Qué cosa? Aprende a hacer giro. ¿Cuántas cosas que tienes bailando tú? Yo recién soy neo, no puedo decir que tengo tiempo. Tengo 8 años, pero no compito. Pues yo puedo decir que te tengo acá. Pero no lo manosees al chico. ¿Qué edad tienes tú? 19 años. ¿Tú cuántos años tienes, Fabio? De repente estás viejo ya, pues. Claro, tú viejo, por eso te digo, no hablo de experiencia. A ver cómo fue esa cosa, cómo fue esa cosa. A ver, atentos todos, a ver cómo fue. Cuidado, caracho. Con sacadita, está fuerte eso. A ver, respuesta, el cono sur, ahí va el cono sur. Nuevamente el cono norte, a ver el cono norte. ¿Qué va a ser el cono sur ahora? ¿Qué es esto? Un ping-pong, compadre. Está bien, ¿ah? ¿Eh? A ver. Está corrido, pues yo no voy a correr. Mira, tú has corrido, pues yo no voy a correr. Oye, tú te la corres, tú corres. No te corres. ¡Bravo! Bueno, ya. Ahí va el otro. Cuidado. Oye, ¿qué es? Arriba. A ver. Hazlo así. Está fuerte esto. Está bien, ¿no? Atléticamente está fuerte.
aplauso, sí, aplauso, sí, sí. Vamos. Mira, 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 de verdad, mira, bien. Arriba, arriba, arriba. Mira, 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 mira de verdad esto, ¿eh? Mira de verdad eso, maña. A ver nomás. Bueno, bueno, quiero hablar. A ver, John, John quiere hablar. Bueno, mira, ellos dicen que está mal, mal girado. Primero, para hacer una vuelta tienes que tener preparación para hacer una vuelta. Yo tengo preparación para hacer una vuelta. ¿Tienes? Tengo preparación de ballet. ¿Quién es acá entonces? ¿Si es coreógrafo de barrio? Yo no soy coreógrafo. Entonces, yo soy bailarín nada más. No puedes nada. Hable bonito. A ver, Nicolás va a expresarse en respuesta a lo que ha dicho John. Bueno, pero mira, él dice que realmente que sabe giro, ¿no? Pero gracias a quién. A Hesion. ¿A quién Hesion? Hesion, es el único. Venías a su casa a rogarnos, ¿o no? Tú estás loco, no hables tonterías. Le venías a rogar, ¿estamos ¿o no? hablando? ¿Qué, de Cono Sur te ibas a Tacono Norte a rogar? No, claro. Es mentiroso. Dime, ya, dime una cosa. En primer lugar, ¿tú alguna vez has concursado? Sí, he concursado. ¿Cómo que de abuelita? He concursado. Dando el ridículo, ¿sí o no? No, he concursado. Ah, ¿has concursado? Sí. ¿Quién te ha visto? ¿Ah? ¿Quién te ha visto? Tengo video. Yo solamente concurso en un canal. Sí, he concursado. Sí, un canal. Ah, en primer lugar, no sé dónde. Si piensas que soy de buen bailarín. Ustedes se conocen. Si quieren, concursan. Si quieren. ¿Tú no conoces a él que pase mareado? No, nunca, nunca. Nunca lo has visto. Es mentiroso, que están picones. Y tú, Elizabeth, ¿tú los has visto a ellos en algún concurso? No. Porque nunca ha bajado, el chiste de nosotros bajamos. Claro, no me interesa bajar ahí. Harvard, vamos a conocer la voz de Harvard. Bueno, nosotros hemos tenido un concurso del Cono Sur cuando se hizo el Estudio 92. Los que se llevaron el mérito y todo fueron los del Cono Sur, los de Coma no quedaron en nada. Claro. Esa es mentira. Esa es mentira. Una opinión. Esa es mentira. Una opinión a ver del público, Marcos. El Cono Sur ha demostrado que tiene mejor preparación y ha hecho más desplazamientos, cosa de lo que hizo este, el grupo de Fabio. Sí. Mijo, estuvo parado ahí y no se movió para nada. Oh, no. Además, el muchacho lo retó al chico. Y yo no sé qué hacían los otros bailando con él. Él tenía que ser el que bailaba. Pero él tiene un problema en el riñón. No, luego lo que hace es que lo hago todavía. Nos avisó. Sí, corazón. Ocho años aprendiendo. ¿Por qué no hizo el giro cuando él supuestamente hizo? ¿No le dijeron todos que hicieran el giro? No, pero el giro... No me vas a decir que estás mal de tu riñón. No me vas a decir mal de tu riñón. Un giro no es un mal de riñón. Tiene preparación. Nada más. Yo iba a estar en uno de los panelistas, pero no vine a tiempo del casting. Pero he venido con mi grupo. Yo quisiera demostrarle a los de Cono Norte cómo... ¿Cómo puede bailar? Jaime. Vamos a ver si ustedes aceptan el reto. Marcos es de Villa El Salvador. Vamos a ver. Vamos a volver con el reto, con el grupo de Marcos de Villa El Salvador, grupo espontáneo que ha venido ante el llamado multitudinario de esta guerra de coreógrafos acá en Intimidades. Volvemos después de la pausa. Esta noche, solo.
Gino, que está con la pata de palo, que opine, por favor. Gino es del Cono Norte. Mire, Jaime, el grupo Éxtasis, ¿no? New People. Mi opinión mía es Jaime, le digo a lo del Cono Sur. Ellos no pueden decir que su estilo es mejor. ¿Quién puede saber que su estilo es mejor de ellos que el Cono Norte? Han ganado un concurso en Canal. En Canal han ganado un concurso. Nosotros hemos ganado. En Canal Rad Láser, Canal 9. Y acá en este mismo canal. En este mismo canal, ¿ah? Ya pasó. Déjame hablar. En este mismo canal. Con jurados de otro país todavía. Hemos ganado nosotros con jurados de otro país. Con Proyecto 1. Ellos están de jurados. Ahora, Proyecto 1. Háganos copas, puedes ganar un millón de copas, pero no lo he demostrado. ¿Dónde está? Lo voy a demostrar. A ver, un ratito, Marco. Yo discrepo con Gino. Yo le digo que nuestro estilo es mejor, porque incluso los del Cono Norte compran nuestro estilo. El estilo que baila Nicolás es de un grupo que se llama Two Brothers, que es de Villa El Salvador. ¡Uy! Es mi amigo. ¡Copió Nicolás! Nosotros lo bailamos otros diferentes estilos. Serán lo mismo, pero son... Mírame, o sea que admite, Nicolás también que ha copiado. Nicolás. Ha copiado la coreografía igualita. Pero nosotros lo hacemos a otro diferente. Mira, Marco, tengo una pregunta. Ya, tal vez... alguna parte del Cono Norte, ¿no? Donde salimos grupos, podrán hacer copia de ustedes. Pero mi grupo, que tú conoces, que bien catalogado en todo Cono Norte y en todo Cono Sur, sí, que ha sido el número uno y bien respetadito. New People, ahí te consta, ¿verdad? Lo conoces. Y nunca hemos hecho copia. Como tú dices copia, yo nunca hemos hecho copia. Somos pusimos originales, siempre. ¿Se conoce o no conoce a los New People? Estilo. ¡Oh! Ahí hay gente, ¿eh?, que los conoce, los New People. Y hemos ganado este mismo canal. ¿Tú los conoces, los New People? Canal hemos ganado. Sí, los conozco. Sí, pero, ¿qué te parece los New People, hermano? Bueno, me parece que para mí bailan bien, pero no son originales, porque sus videos los piratean, sus coreografías los piratean de videos. No son originales. O sea que no solamente pata de palo eres nosotros, que eres pirata. No, Jaime. O sea, ellos están mal de presencia, porque lo que me refiero, en mi grupo nunca se ha pirateado coreografía de otros grupos de acá mismo Perú. Ah, pirateas del extranjero. Pirateamos de otro lado, pero creación nosotros, pues sacamos. Pero eso no es originalidad. A ver, a Yesenia, vamos a escucharla. Yesenia. Hubo un concurso en la discoteca Holiday, ¿te acuerdas? Que Hollywood que hizo Panamericana. Ya. Ustedes no ganaron. Tercer puesto, pero tenemos un grupo. Pero no ganaron. ¿Cuántos grupos han participado? Pero ustedes no ganaron. Usted no, mi amigo, puesto, que sí. Que ¿has participado tú? ¿Has llegado a un puesto? Pero yo fui a ver. Ya, pero ha participado. No ganaron. ¿A dónde dice que pero tenemos, pero mira, fíjate, mira, escúchame. ¿Ah? De tantos grupos, hemos quedado el tercer grupo. Mejor. Ah, el mejor. ¿Ya? ¿Estás seguro mejor que grupo? El mejor grupo? Todo el grupo, todos dijeron el primer grupo. Ganó. No, a usted mal. Lo dejaron muy chico. No. ¿Por qué no dice la verdad? Dido más que ganó. Yo te lo demuestro acá, con la misma coreografía que he ganado, te lo demuestro. Yo te lo demuestro acá. A ver. A ver un ratito. Mi coreografía. Vamos a aclarar una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Nos vas a mostrar la versión pirateada o la original? La original. Mira, te voy a decir una cosa, Jaime. Déjalo hablar a John. La misma coreografía que él hace, lo hace él. Que lo vean acá. Que lo vean. ¿Qué? ¿La misma que hace Gino la hace Fabio? No, la hace Nicolás. Nicolás. Que lo vea. O sea que tú te copias a la novia. ¿De qué tanto hablas? ¿Tú has figurado una vez? ¿Yo qué? ¿Ah? ¿Has figurado una vez? Te voy a decir una cosa, ¿ves? Oye, no hables de figura, estamos hablando de una cosa. No digas. Yo he bailado. Jaime. ¿Qué cosas tienes que hablar? Jaime. ¿Estás hablando de algo? Aquí he visto toda la coreografía. Todos están presentes. Han bailado y han roto coreografía. Mi grupo no va a romper. Ni un momento va a haber que se sale uno con otro. Bueno, ya, entonces vamos a ver a New People, acá por Gino. A ver, aplausos fuertes. Fabulous. Party people!
felicitaciones, muchachos. Felicitaciones. Por ahí. Siéntese por ahí. Siéntese por ahí un ratito. Un ratito, no sé si te gustó a ti. No sé si le gustó a ustedes. ¿Le gustó? ¡Sí! Bueno, pues ya volvemos después de la pausa, inmediatamente. ¡Vamos! Y te enseño mi chocho loco. Un poquito. Chochito. Chochito. Ah. Caliente. 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 Cono Norte y Cono Sur ahora, ambos buenos, ¿verdad que sí? ¡Sí! Muy bien. Preguntas para ellos, rápidamente, rápidamente, acá. Mira, yo pienso que todos son magníficos, son chéveres, pero nadie puede decir de que yo soy original, porque realmente todos son copiados. Todos son copiados, dice, todos son copiados. A ver, Katy. ¿Quién les diseña la ropa? ¿Ellos mismos lo inventan o tienen un diseñador aparte? ¿Cómo es? ¿Pueden contestar? El hombre araña, dice que dice... ¿Ah? No, Jaime. Oye, con cachita, va a contestar. Porque me parece que bailan bonito todo, ¿no? Se esfuerzan por hacerlo mejor, pero me parece que la vestimenta no va adecuada, ¿eh? Muy saturado, ver, lo veo. Va a contestar acá. Dominó 2, va a contestar. Bueno, mire, nosotros tenemos varios vestuarios. Solamente que, mira, yo hace un año y medio que no bailo. Recién hoy día nos bañamos. Y recién hoy día, en la mañana, no he puesto de acuerdo y hemos bailado recién. Imagínate con esa potencia que bailamos después de un año y medio. Imagínate si no bailamos. Bueno, a ver allá Rosa. Yo pienso que cada uno de ellos tiene su talento, ¿no? Y yo creo que hay que evitar eso de que yo soy buena, yo tengo 8 años, tengo 9 años, yo recién empiezo ayer. Yo creo que cada uno, los buenos, demuestran solo su talento. No su están talento, muy bien. A ver, vamos a donde Ángelo, nuestro caserito que acaba de salir de manicomio, Ángelo. A ver. Jaime, yo prefiero a ellos que a los que han bailado en antes. O sea, digamos... Lo felicito. ¿Qué, te gustan más quienes? Sí, ellos bailan mejor. O sea, tienes tu preferencia. Jaime. A esta, ¿por qué es que te gustan más? Jaime. Porque ellos mueven bien las piernas y todo. Jaime. Ustedes mueven mejor las piernas, dice... Hay más. Ellos lo bailan mejor el chocho loco que lo que bailaron antes. ¿Sí? Así que pueden demostrarlo, así que te gustas. Sí, pues no, ya. Que no hay espacio tampoco. No hay espacio, falta espacio. Lo que falta espacio, pero lo que sobra es talento de ustedes. Yo creo que es momento de hacerles un rapidísimo homenaje, de ver cómo toda esta juventud, que por ahí ustedes siempre están golpeados, se habla de drogas, se habla de delincuencia, y ustedes están dedicando su tiempo libre para con su propia plata dedicar los ensayos, diseñarse sus vestuarios. Sí. Les guste o no les guste a ustedes, me parece que eso ya merece un aplauso muy, muy fuerte de todos nosotros. Bueno, ¿cómo está el jurado? Paco Ferrer y Benjamín Moscoso, la cosa está difícil. Está difícil. Pero todavía falta un grupo. Nos falta ver un grupo que nos vamos a ver en este momento. The Company Dance de Nicolás por el Cono Norte. Vamos a verlos. Hermanos, ha llegado el momento. Step, 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 step.
Aplausos fuertes para ellos, anda para acá con ellos. Bueno, seguramente ustedes en su casa ya tienen un favorito. Seguramente aquí el público también ya tiene un favorito. Muy bien, nosotros tenemos también un jurado que ya debe tener su elección, me imagino, lista. Pero nos vamos a enterar de ella, de esa decisión tan importante. Después que ustedes me enseñen ese paso de las manos que acaban de hacer. A ver, ¿cómo es esa cosa? A ver, señor. Sí, pero tú te vas a... Es el hermano. A ver, ponte a acostar. ¿Cómo es esa cosa? A ver cómo es. ¡Qué bonita! Pero esta cosa de acá, del... Mete la mano, tal, lo que te la metas, ¿sabes qué tal? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Oiga, deja! Quieta. Eso es para cuando tengas problemas de jabonarte, me imagino, ¿no? Muy bien, aplausos para ellos, bravo. Bueno, sí, Gino quiere decir algo polémico desde su condición de inválido. Ellos pueden ser copia, pero pueden bailar mejor que el original. ¿Ah? Y con modificaciones todo. A ver, John. Mira, ellos han hecho copia, hasta los vestuarios que tienen de ellos son originales. Con la música. Con la misma música. Pero que está bien de música, pero con música y todo. Yo diseñé esa vestimenta. Ay, mira. O sea, que te las han plagiado. Sí, a ver, Katy. Hace rato estos chicos están, ya parecen candidatos a la política, a la alcaldía. Están que prometen y prometen y no hacen nada. A ver, un ratito, Vidal. Aparte que bailan, estudian. Estudian los muchachos. Y cocinan, y hacen el amor, y viven, y están felices. Con todos ellos, además, nos vamos a una pausa comercial con la curiosidad de ustedes. Regresamos con el veredicto del jurado acá en Intimidad. Al 330-0264 o al 330-0265. Yo estoy terminando este programa realmente contento de ver a esta juventud ganosa, esta juventud con bronca, con ganas de divertirse. De veras, estoy muy contento, creo que es el primer aplauso para nosotros, para todos ellos, de nosotros, para todos ellos. Ya no hay intervenciones como son ustedes muchos, así que mi aplauso es para todos. Quiero decirles que ha sido tal el entusiasmo de ustedes que nos hemos animado a decir que esta es una primera parte, vamos a volver con una segunda, quizás nos animemos...
Jaime, un consejo. Consejo más. Quizá nos animemos de repente hasta traer gente de provincias para ver cómo están las coreografías por allá también. Es mejor. Como estamos en época de elecciones, podemos decir, allende el Perú profundo, de ahí vendrá, de ahí vendrán las coreografías. Muy bien, tenemos entonces ya una decisión del jurado. Nosotros vamos a agradecer a Trofeo Sago por este trofeo tan lindo que está acá. Este Paco, si lo puede tomar, Paco Ferrer y Benjamín Moscoso. Coreógrafos han tenido a bien a tomar una decisión que algunas veces va a coincidir con la de ustedes como público, quizás no otra, porque ellos lo han visto desde el punto de vista absolutamente técnico, ¿no? Paco, ¿tienes algo que opinar? Jaime, ante todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Saludar a todos los chicos y tiene mucha razón, Jaime. Sigan con esto, sea Cono Norte o Sur, aléjense de las drogas. Yo, de la casualidad, Jaime, que yo empecé en este canal como bailarín, también muy joven, en Risas y Salsa, y mandar un saludo muy grande a grandes maestros como es Armando Barrientos, un gran coreógrafo. Aplausos fuerte para Armando. Fuerte, está Armando. Bien. Benjamín. Y cedo la decisión porque ya la tenemos, pero... No, yo la voy a leer, pero Benjamín, no sé si quieres mandar un mensaje a los muchachos. Yo quería saludarlos a todos y con lo mismo felicitarlos, porque lo han hecho muy bien. Pero si se trata de hablar de coreografía, yo critico la falla. Han habido errores garrafales. Este grupo María estuvo muy bueno, pero ha tenido bastantes fallas. Muy mucha fuerza. Me gustó el grupo de los dos chicos, pero es fácil bailar en pareja. Pero estos cuatro chicos lo han hecho formidable y a mí me gustaron. Bueno, pues, Benjamín no ha hecho sino adelantar el veredicto, que me tocaba decirlo a mí, pero igualito lo voy a decir, a que no adivinan para quién es la mención honrosa. Pues la mención honrosa es para el Luis Compa, que está acá. Les pido que se pongan de pie los dos muchachos, por favor. Aplauso fuerte para ellos. Es la mención honrosa. Según el jurado, lo han hecho perfecto, pero también lo han hecho perfecto y es más difícil la coreografía que ha hecho el grupo Apocalipsis, quien se gana el premio. Aplauso para ellos. Le entregan la copa a Marco. Muy bien, muchachos. Felicitaciones. ¿Cuántas copas han ganado ya, Marco, con esta? Varias. Ponte para allá. ¿Cuántas copas han ganado ya? Varias, ¿eh? Vale, pero esta es la mejor que tenemos. Pero esta es la única en la que no se puede tomar. Entonces, las otras copas de la cerveza. Con una bailada de ellos nos despedimos. A ver. Gracias a todos. Gracias a ustedes, público. Gracias a todos. Nos vemos. Esta noche. Toda la noche. Esta noche. Yeah.